pasa, Willy, señores? Vamos a ver. Vemos esto de aquí. Esto lo iba yo, lo retuiteé ayer para hacer un vídeo. Lo que pasa es que estaba bastante cansado. Y no hice videito, ¿vale? Bueno, vamos a poner la música un poquito más baja. No hice videito porque estaba cansado. Y gracias a que como no vivo en YouTube, puedo decir lo que me salga de la verga hasta que me censuran. Pues por eso no hice vídeo ayer. Vale. Ahora, hoy, tiene más sentido que nunca. Aunque si lo hubiera hecho ayer, diciendo lo que iba a decir hoy exactamente, me dirían que era el Nostradamus, ¿no? Que el calvo dice que él es Nostradamus. Veamos esto. Yo hay muchas veces que retuiteo cosas y la mayoría, el 90% de las veces lo que retuiteo es para reírme de ello. No es que yo lo piense, porque hay algunos que se creen como una cosa de la refrigeración de la Play, pero bueno, vamos a ver. Me encuentro esto en el día de ayer. Atención. Una persona hablando sobre el Resident Evil 3, un videojuego de acción, de matar zombies, de utilizar desde pistolas pequeñitas de 9 milímetros hasta armas anticarro o antiaérea, enemigos donde lo más simple son unas cucarachas gigantescas, zombies, hasta elefantes gigantescos, gusanos gigantescos, que hemos podido ver en la saga. Y dice un tal PlayStation Edu RPG. Ojito. Soy un poco hematofóbico. Me da muchísimo asco la anatomía interior de un cuerpo humano. Las sangres, las vísceras, etcétera. Me gustaría jugar Resident Evil, pero me dan muchísima grima los zombies. Que no miedo, asco. Así que me gustaría que los quitasen para poder jugarlo. Gracias. Por favor. ¿Esto es una broma? ¿Esto es una broma? Vamos a ver. Vamos a intentar. Por favor, decidme que esto es una broma. Dice una, a mí no me gustan los juegos de disparo. ¿Puedes ponerme un rayo láser para que apunte solo y haga esta kill? Claro, para que lo disfrutes tú también, aunque no tenga nada que ver con el juego original. ¡Qué cabrón eres, primo! Es verdad, me da mucho asquito. Aquí hay alguien que me tiene bloqueado, no me sale. Tengo muchas ganas de tocar un instrumento, pero da mucha pereza aprender a tocarlo. Total, todos tenemos derecho a poder tocar música. Ojalá fuese un derecho. De pequeño aprendí a tocar Los Simpsons, Titanic, Cumpleaños Feliz, La Cucaracha, pero había que invertir tiempo. Por favor, decidme que esto es ironía por algo que yo no me he perdido. Pero... Esto viene perfectamente a coalición en el día de hoy. Como ayer, también vi por redes sociales una tía de unos 20 años, 18, 22, por ahí, llorando desesperadamente dentro del coche. Y se veía una conversación que tenía con su novio o hermano, no lo sé, en el que lloraba, se veía ella llorando, que no podía sacar el coche del parking, señores, porque había uno detrás que le impedía el paso. Empieza a mandarle fotos y vídeos por el WhatsApp a su novio o hermano, pues no sé lo que era, desesperadamente, ¡que no puedo! ¡No puedo! ¿Qué voy a hacer? El novio diciéndole, tienes muchísimo espacio, gira todo el volante para la izquierda, y sal y vas por la derecha, señor. El parking era típico parking de supermercado, que hay una fila, detrás hay otra fila, y luego tienes un hueco a tu izquierda y un pasillo por el que, dando marcha atrás y girando el volante tanto para la izquierda como para la derecha, sales y sigues circulando como el resto de coches. No podía sacar el coche, llorando desesperadamente. Pero es que un día antes, vimos por redes sociales, una tía llorando, llorando como si le hubieran matado a toda su familia,
porque la batería del iPhone le duraba menos que el móvil anterior. Pérez Reverte, que un escritor español famoso por haber escrito la saga del Capitán a la Triste y otros de los cuales se han hecho películas, es un referente. En España no hay nadie en el que se hayan hecho tanta obra de sus libros estando todavía vivo. Es un tío que yo lo conocía antes de ser escritor, que lo recuerdo perfectamente cuando yo era un niño en la guerra de los Balcanes, en la guerra de Irak, donde estaba el tío allí en pleno conflicto, cayendo los disparos, los misiles, y estaba en primera línea. Y es un hombre que dice verdades como puños. Por eso tiene a los progres de mierda loquitos de la cabeza. Loquitos de la cabeza. Pues este hombre habló de la generación de cristal. De gente que se cree que resuelve todo por internet. Y es que es así. Es que es así. En la calle no existen. En la calle no existe la gentuza que veo por internet. No existen. Porque se llevarían dos tortas bien dadas. Y entonces a lo mejor lo hacen una vez y ya no lo hacen más. Pues este hombre habló de que no estamos preparados para lo que ya tenemos aquí y lo que se nos viene. Y lo que se nos viene. Yo ya hace más de un año que os estoy diciendo que preparaos para el mundo que se nos viene. Y esto es, va a pasar en todos los sitios. En todos los sitios. No hay que ser adivino, nada más que ver la circunstancia y la historia que se vuelve a repetir, señores. Salió un tío afectado por decir lo de la generación de cristal, diciéndole al Pérez Reverte que no tenía ni puta idea porque él había vivido una pandemia mundial como el coronavirus. Que lo único que tenía que hacer es quedarse en su casa y la gente no se quedaba en su casa y salía a la calle a emborracharse, a dar paseíto. Mira, señores, que tienen toda la puta vida para dar paseítos y la gente nunca da paseítos. Nunca da paseítos. Van todos en sus coches y en sus casas y de borracheras. Y ahora, cuando una vez en tu puta vida te pedían que te quedara en tu casa, la gente no se quedaba. La gente, porque son muy combativas, son muy reivindicativas. De verdad, señores, pasado mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, un año, 5 años, aquí va a pasar lo que está pasando ahora mismo en Israel. Y antes de que vengan los gilipollas a decir, pero vamos a ver, lo primero de todo, yo siempre he estado en contra de lo que se hizo de regalar un país a unas personas que no eran de un territorio por algo histórico de hace 2.000 años, o 3.000 años, o 5.000 años. Porque eso precisamente se podría aplicar a mi país, que vinieran aquí gente de Marruecos, de Túnez, de Argelia, diciendo que España es suya, porque ellos estuvieron aquí hace 500 años. Hace 500 años, pues entonces le pertenece, ¿no? Es algo que se entiende, ¿no? Siempre he estado en contra de que un estado, un país, el que sea, invada a otro, le quite territorio, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero hay que ser malnacido, hijo de un millón, trillón de padres, para justificar las barbaridades que han pasado hoy. Las barbaridades que han pasado hoy, que son las mismas que desde hace 10 años para acá han hecho, por ejemplo, que en España suban todos los delitos aplicables a los seres de luz que suelen venir aquí. Porque sus creencias, su cultura, el hombre está por encima de la mujer. La mujer no tiene ningún derecho. Luego aquí vemos a la gorda de la pan come donuts. Es que tenemos que aceptar una realidad, la violencia contra la mujer, hay que aceptar lo que es cierto que ocurre. Pero claro que ocurre, y claro que desde el año 2010 se han disparado por 10, por 15, por 20, por 50 esos delitos.
lo que tenéis que admitir es que oficialmente, sin falsear datos, más de la mitad de todos esos delitos lo hacen seres de luz. Pero es que de la otra mitad, que ya de una población como España, de 40 millones de habitantes, que los delitos lo hagan un grupo muy, muy acotado de personas, que si en España, por ejemplo, hay 20 atropellos, 10 atropellos lo hace un grupo de personas muy determinado, eso es científicamente, cuantitativamente, pero es que luego, el de los otros 10, hay también una gran parte de personas que supuestamente son de aquí, pero tampoco son de cultura de aquí. A ver si vamos entendiendo, ¿no? Que encima yo no pueda decir las palabras en plata porque YouTube me censuraría directamente para que veamos el mundo de mierda en el que vivimos, pero que la Ángeles Pan esta, la gorda, tiene razón. Tiene razón. Lo que no es capaz de decir es quién hace esos delitos y quién hace esas cosas que hemos visto hoy, la barbarie. Porque que un país esté en guerra con otro y tire misiles y tire otras cosas o ataque con tanques, eso es una guerra. Eso es una guerra. Tú puedes estar de acuerdo en lo que piense un bando, en lo que piense el otro bando, en que defiendas tu país. Pero lo que no se puede defender de ninguna manera, señores, yo estoy harto de ver todos los días la guerra de Ucrania, de verlo todos los días, de ver cómo destruyen posiciones, fortificaciones, ve a gente que le tiran granadas desde lo alto, dentro del tanque, gente tirada por los suelos, pero es una guerra. Pero las barbaridades que he visto hoy y que me avergüenza ver que grupos políticos españoles justifiquen esas barbaridades, si yo fuera una persona con dinero, con poder, yo haría todo lo posible por coger y empapelar a pedazos de sinvergüenza como Izquierda Unida con su página oficial justificando esas cosas, o una tía que tienen que es palestina justificando esas barbaridades. Yo soy el primero que estoy en contra de que cualquier país invada a otro, le quita su territorio, como ha hecho Israel. Pero eso no puedes justificar las barbaridades. ¿Qué es lo que vuelvo a decir? Yo soy insensible a ver cosas que pasen por un accidente, que a no ser que me pillara a mí, que vea yo a mi padre o a mi madre. Yo estoy insensibilizado por ver a diario en la televisión, por internet, en videojuegos, ver actos de eso de gente, como dice aquí, hematofóbico. Yo no soy hematofóbico, pero ver lo mal que me he sentido hoy viendo las barbaridades que se han visto, señores. Imaginaros la generación de cristal que tenemos aquí, que en nuestro país las juventudes que nos tienen que proteger, supuestamente, generaciones de cristales, vemos a diario cómo un tío, señores, hace poco, dos menores de edad venezolanos, uno tenía 17 años y otro 16 o 18 años, no me acuerdo, o 15, que eran unos piltrafas, se estaban pegándole a su novia y fue una pareja de policías. Y uno de estos de 15, 16 años agarraba al policía por detrás y el otro le pegaba. Dos tirillas a dos policías. A dos policías. O a un tipo que sí que se veía que estaba fuerte de gimnasio, pegándole a 10 guardias civiles, dejando a uno en el suelo inconsciente. Y no podían con él. Cuando pase aquí lo que ha pasado en Israel, que va a pasar en Ceuta y Melilla, que va a pasar lo mismo mañana, dentro de un mes o en 5 años, ¿qué es lo que va a pasar aquí, señores? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ay,
Nada, señores, ahora voy a intentar hacer un directo jugando a algo, a ver. Para pensar en otra cosa. Nos vemos, señores. Prepararos porque se vienen tiempos chungos en todo el mundo.